Señor, abre mis labios. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alguien secreto y jamás
cometido en iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido.
del profeta Isaías. Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza.
Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre nuestro, Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América
por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. En este día, como todos los días, el Venerable Cabildo de Guadalupe, junto con los Padres Capellanes, ofrecemos este santo sacrificio por las intenciones de los bienhechores de la Basílica y del Cabildo. En este día especial queremos pedir, en primer lugar, por el señor Jorge Estrada, Obispo Auxiliar de México, en el aniversario de su consagración episcopal. Asimismo, hoy celebramos el aniversario de su paso a la gloria de dos personajes del Venerable Cabildo. En primer lugar, el señor canónigo Monseñor Álvarez Barrón y Monseñor Guillermo Schulenburg, abad de Guadalupe. Hoy también queremos recordar la memoria de la beata María Vicenta de Santa Dorotea. Ella es fundadora precisamente de las Siervas de los Pobres. Nació en Cotija, allá en la diócesis de Zamora, y desarrolló todo su trabajo en favor de los enfermos, especialmente los más pobres, en un hospital muy especial que todo mundo conoce, en la ciudad de Guadalajara, y teniendo ramas ese hospital en muchos lugares del Bajío. Hermanos, con estas intenciones, ingresemos en el misterio santo hoy que conmemoramos a San José, patrono del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de
Escúchanos, Dios, Salvador nuestro, para que nos alegremos al conmemorar a la Santa Beata María Vicenta de Santa Dorotea, Virgen, y así también aprendamos de ella a vivir piadosamente entregados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
y mi Padre lo amará, y vendremos a El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en el Salmo de esta Eucaristía hemos cantado: muéstranos, Señor, tu misericordia. Haciendo eco a lo que ya el profeta en la primera lectura nos había dicho acerca de la acción transformadora de la misericordia de Dios. Es esa fuerza del amor divino que quita las culpas, que las borra, que las esconde, que los arroja, todo aquello que nos atormenta fuera de nosotros y a lo más profundo del abismo, liberándonos, reconciliándonos con Dios. Y en esta promesa del profeta Miqueas surge precisamente Jesús, el Hijo unigénito del Padre, que ha empezado el anuncio sobre el reino de Dios, es decir, el establecimiento de la misericordia cercana, muy cercana a nosotros. Y Jesús, a través de sus obras, a través de sus actos, de sus enseñanzas, de su persona misma, nos ayuda a seguir comprendiendo esta profundidad de lo que es la misericordia divina, la misericordia del Padre. Jesús lo dirá con firmeza: sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Bueno, en el Evangelio de hoy, Jesús hace una pregunta ante una situación que nos llamaría un poco la atención. Su madre y sus hermanos habían ido a buscarlo. La causa quizás era los profundos cambios
la manera en la cual Jesús enseñaba y su familia cercana estaba preocupada por él. Temía que fuera apresado, que hicieran daño en él. Seguramente habían escuchado todo lo que los fariseos y sumos sacerdotes del templo murmuraban. Iban preocupados. Y Jesús, ante la insistencia de que allá afuera estaban sus familiares y querían platicar con él, Jesús lanza una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En un primer momento, quizás causa un poquito de extrañeza. Sin embargo, Jesús quiere adentrar una enseñanza más sobre el reino de Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre de los cielos. Es decir, Jesús está ampliando su familia a todo aquel discípulo, seguidor, y le da la categoría de hermano, hermana y madre. En la profundidad de esta afirmación, indudablemente que causó muchísima conmoción esta respuesta. ¿Por qué? Si estudiamos un poquito cómo era la convivencia familiar en tiempos de Jesús, vemos que en esa época, con los gobernantes existentes, y especialmente la dominación romana, todas las familias de ese tiempo, las familias judías, luchaban por la supervivencia uno de otro y habían encerrado su dimensión familiar de manera muy estrecha. Es decir, las familias de ese tiempo no se asemejan a quizás la familia mexicana de la actualidad, en la cual no solo conviven los hermanos, hermanas, primos, abuelitos, compadres, sino también amigos. También, como escuchamos las expresiones, los cosijos, las cosijas, todos aquellos que se van adhiriendo al núcleo familiar. ¿Y por qué en los tiempos de Cristo se vivía en esa cerrazón? Por protección. Era la única manera de sobrevivir, de no tener infiltraciones que pensarían que esa familia traicionaba a los gobernantes o a aquellos romanos que los dominaban. Y ante esta realidad, Jesús, en el anuncio del reino de Dios, abre la dimensión a una realidad nunca vista, una comunidad abierta, es decir, una comunidad católica, es decir, que no nada más son unos cuantos, no nada más son los elegidos y preferidos, sino es todo aquel o aquella que busca a Cristo y quiere adherirse a Él. No más excluidos, no más marginados, no hay por qué defenderse contra las realidades de la cultura de ese tiempo, sino al contrario, hay que abrir las dimensiones de lo que es el valor de la familia de Jesús. Y esto, hermanos, creo que es
de suma importancia para nuestro tiempo. Al día de hoy, también la familia y desgraciadamente en nuestra patria, en nuestras ciudades, la familia se ve amenazada por tantas situaciones de violencia, por el bombardeo de las ideologías, por las nuevas formas de convivencia, por las leyes a veces injustas, por las situaciones sociales descontroladas, por una economía que oprime a la familia, por el desempleo, por el rompimiento de la unidad familiar, ya que muchos miembros tienen que emigrar o ir a radicar en otros lugares apartándose del núcleo familiar. Podríamos decir, se asemeja mucho a estas familias en los tiempos de Jesús que se sentían oprimidas, vigiladas, asediadas. Y Jesús nos da una nueva luz, una nueva esperanza. No se cierren, abran la dimensión familiar. Y no estará aquí quizás la respuesta ante estas amenazas de la familia en nuestra patria y en el mundo. Si le hiciéramos caso a Cristo y verdaderamente creyéramos en sus palabras de que todo aquel que tengo delante es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi pariente, que formamos una familia, que es Jesús el centro y que nos lleva a vivir la profundidad de la misericordia de Dios, mucho ganaríamos. En lugar quizás de pelear el descontinuar leyes o la transformación de estructuras o querer quizás un cambio de paradigma en la actualidad, ¿por qué no sembramos esta palabra de Jesús en bien de la familia? Y dando ejemplo cada uno de nosotros de cómo abrirnos a aquellos que tenemos delante. Esto, hermanos, está en la profundidad del acontecimiento guadalupano. Un sinónimo de Guadalupe es comunión, unión. Ha sido ella que al llegar en 1531 disipó todo aquello que era desunión, odios, marginaciones. Y esa frase de ella dicha a nuestro hermano San Juan Diego es muy importante para nuestro tiempo y para iluminar la realidad de nuestras familias tan asediadas, tan desprotegidas en la actualidad. Recordemos sus palabras. Estamos ante ella y con veneración las pronunciamos. Ella dijo a San Juan Diego: yo me honro de ser madre compasiva de todos ustedes, madre tuya y de todas las gentes de aquí de esta tierra que están en uno y en los demás linajes de los hombres mis amadores, a los que a mí aclamen, a los que me busquen, a los que me honran, confiando en mi intercesión. Hermanos, ¿no es esto acaso un eco de las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy? Quien cumple la voluntad del Padre Celestial, quien convierte su corazón en misericordia, quien estirpa el odio, el coraje, las envidias,
y empieza a ver a la cara al prójimo y sentir en su corazón que es su hermano, su hermana, su pariente, porque Jesús lo pide. Hermanos, habremos logrado lo que Jesús nos propone hoy. Y nuestras familias, bendecidas por Santa María de Guadalupe, iluminadas por la misericordia de Dios y la presencia de Jesús, serán testigos muy importantes de Jesucristo, el Hijo único de Dios. Así sea. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Padre, escúchanos. Padre, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti incluso cuando pareciera que no escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra fortaleza, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros con un corazón limpio merezcamos servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, el hombre justo a quien diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles, arcángeles, todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y no sé qué piensas.
Oremos. Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy de celebrar la conmemoración de San José. Conserva en ella los dones de tanta bondad que le concedes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, queremos comunicarle que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias.